Nuestros conocimientos sobre la pintura barroca francesa del siglo XVII son casi exclusivamente artísticos. Se trata de una pintura de tradición clásica casi renacentista. Pero el panorama cambió cuando en 1992 el historiador del arte Peter Bark publicó La fabricación de Luis XIV, donde descubre la enorme influencia de las intenciones políticas en los temas de la pintura de la época. Dice Bark: "Este libro pretende ser un estudio monográfico sobre las relaciones entre el arte y el poder, y más concretamente sobre la creación de grandes hombres. Es un estudio sobre la propaganda de Luis XIV y sus intentos de moldear o manipular a la opinión pública. Para expresarlo en términos modernos, el paralelo con Richard Nixon o Margaret Thatcher es que se confiaron su imagen a agencias de publicidad. En el caso de Luis XIV, su imagen artística es el resultado de la ideología, la propaganda y la manipulación de la opinión pública". Los asesores de imagen de Luis XIV trataron en los inicios de su reinado de emular y superar a su tío Felipe IV de España. La corte de Madrid, que mantenía estrechos lazos de familia con la de Francia, les sirvió como modelo de monarca absoluto y universal con proyección internacional. Felipe cuidó su imagen pública pese a la austeridad de su corte, vestimenta y costumbres, consiguiendo el sobrenombre de Rey Planeta y siendo pintado a caballo por Rubens como Atlas sosteniendo el orbe. Años antes que en Francia, Felipe aparece también en los grabados alegóricos como monarca protegido del sol. Las salas del trono y de los espejos del Alcázar madrileño fueron superadas por las de Versalles, pero contar con los mejores pintores barrocos de su tiempo, como Velázquez, Rubens, difícilmente lo alcanzaría su sobrino Luis. Los gustos del rey francés y las facultades de sus artistas respondían más al arte del Renacimiento, recurriendo a la idealización del clasicismo italiano. Con sus obras, Francia iba a crear una estrella mediática de más alcance orbital, el Rey Sol. Él mismo actuaba como dios Apolo solar en los bailes y teatros cortesanos. El plenipotenciario ministro Colbert, en 1661, introdujo en el círculo real al pintor Charles Le Brun. Sus pinturas de temas griegos y mitológicos, tan apreciadas por Luis XIV, le supuso el nombramiento como primer pintor y retratista del monarca. Francia retrocedía al Renacimiento italiano, y en ese ambiente Luis se convertía en un héroe de la antigüedad clásica. Las primeras muestras las encontramos en retratos como la alegoría de Luis XIV, representado como un nuevo Alejandro Magno, obra de Le Brun. Los aduladores propagandistas del reinado, en la apoteosis de Luis XIV, lo presentan como emperador romano cabalgando en el Olimpo, o también coronado con laurel en las batallas, como lo retrató Pierre Mignard. Artistas como Jean Noret, en el cuadro La familia de Luis XIV, lo pintan como Apolo en el Edén. En otras obras aparecen Alejandro, Roma, el Sol o el Olimpo como alegorías constantes en los inicios de su reinado. En paralelo, el mundo del grabado cumplió su función divulgativa,
con todo tipo de símbolos mitológicos o heroicos. En las estampas de su reinado, pocas veces abandonaba el traje de general romano. En 1680 se inició una campaña de imagen general en todo el país, con estatuas reales a pie, a caballo y en arcos de triunfo, ya que las artes debían de contribuir a la transición del nombre del monarca a la posteridad. Como representación urbana, Luis deseaba emular a Marco Aurelio del Capitolio, labor de la que se encargó el escultor clasicista Girardon. Con la obra ecuestre del monarca convertido en emperador romano para la Plaza Vendôme de París. Durante la Revolución Francesa, los símbolos de la monarquía fueron derribados. Entre ellos, las estatuas reales, acabando la corta vida de esta figura ecuestre. Los revolucionarios la destruyeron y cambiaron el nombre de la plaza, que hasta entonces se llamaba Plaza de Luis el Grande. Cuando Bernini fue invitado a Francia por Colbert en 1665, sus propuestas arquitectónicas para el Palacio del Louvre y la barroca figura ecuestre del rey no sintonizaron en absoluto con aquel mundo alegórico. Primero, se hizo un modelo en barro. Pero cuando se recibió el monumento en mármol, con el vientre del caballo apoyado en una roca, la desilusión del monarca lo condenó a un apartado jardín en Versalles. El escultor real, Girardon, le cambió la cabeza y lo convirtió en el héroe romano Marcus Curtius, arrojándose en sacrificio a las llamas que taparon la roca. Aquello fue la salvación de la estatua, olvidada e ignorada durante la Revolución Francesa. Una copia fundida preside hoy la entrada del Louvre. Pero, ¿cuál era realmente el público al que se dirigía semejante campaña de imagen? En primer lugar, a la posteridad. Luego, a la aristocracia y clases altas del país, que estaban cautivas en una corte ociosa. Y finalmente a las cortes extranjeras. El pueblo llano solo veía al soberano en contadas ocasiones festivas, o cuando viajaba a sus palacios con masivo acompañamiento, siendo observado con curiosidad y miedo por los aldeanos. Al finalizar el siglo XVII, la Edad de la Razón estaba generando una nueva mentalidad que ponía en ridículo la retórica celestial y legendaria que usaba la monarquía. La nueva imagen se encargó al pintor Rigaud, al que debemos dos retratos oficiales. Uno de pie en el campo de batalla, con una armadura que ciñe su gordura como un exagerado corsé, y otro retrato con los atributos reales de 1700 en el Louvre, donde el rey soporta una pesada capa regia como si le hubiera caído encima una cortina del decorado. Caricaturas de sus detractores sobre la decadencia de su reinado, como la publicada por Williams en Londres, muestran la conversión de Luis el Hombre en un ridículo fantoche de guardarropía elaborado por barberos y zapateros reales, por su baja estatura, gordura y calvicie.